le seguía una multitud enardecida. Y va Jesús con un madero hacia el Calvario, a paso lento. Se oyó una voz, gritó un soldado, tomó a Simón, es Cirineo, y le obligó a llevar la cruz tras de Jesús. Y va Simón. Y le seguía una mujer que en muchos días le vio crecer. Ella lloraba y otras gritaban, muy lamentadas por lo que hacían con él. Luego llegaron a aquel lugar y le rodearon, clavaron sus manos y horadaron sus pies. Horadaron sus pies. Él respiró con dolor y su cara ensangrentada, su espalda maltratada y su sangre de amada caía de la cruz. Se oscureció y él expiró, y el velo del templo se rasgó, la tierra tembló y se estremeció, y en muchos sepulcros hubo resurrección. Y él descendió y en el Seol llevó cautiva la